El auditorio de nuestra ciudad acoge la gala Todo Cabelo, un show de moda y peluquería cuya recaudación está destinada a la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense. Paco, que hoxe tíbeme que peinar, tíbeme que poñer guapa. Por qué? Porque viñen a gala de Todo Cabelo, donde nos van a mostrar as últimas tendencias para o noso pelo. Víctor, vémoste xa aquí esperando para entrar a esta gala. Sí, aquí está. Eres do sector da peluquería. Sí, sí. Entonces, ¿qué ves? ¿A pillar cousiñas novas? Claro, a pillar ideas, a pillar... Siempre se coge alguna ideita nueva y algo para la colección nueva y demás, sí. Bueno, eu peineime así deprisa correndo, pero igual me podedes facer un apaño aquí. Seguro que sí, en un momento sí. Te arreglamos. Sí. 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 A ver, ¿qué me farías? ¿Qué cambio? ¿Qué era un cambio? ¿Un cambio a qué nivel? ¿Cortar? Porque... Ay, siempre están pensando en cortar. ¿Pero por qué? ¿O peluquero solo queréis tiseiras? Pedís un cambio y queréis, no queréis cortar, entonces no hay cambio. Seguídeme, estámonos colando aquí nos camerinos, que es donde están poniendo guapas os modelos que van a salir hoxe. Vemos moitos peinados, vemos maquillaxe, está maquillando. Fito Senaz, contanos que estamos a vivir hoxe aquí, que vamos a vivir, que vamos ver. Bueno, pois vamos a vivir unha pequena gala, unha gala humilde que organiza Todo Cabelo, que é unha empresa distribuidora que distribuimos produto para todo Galicia, para perruqueiros, e o que queremos é que vexan, bueno, pois un pouco do noso facer nesta tarde de domingo. Bueno, que peinados vamos ver diferentes ao que estamos vendo aquí en Petit Comité, que non vai salir bueno, daqui, que nadie nos vai escoitar. Vamos a ver así un poquinho de todo, un poquinho urbano, un poquinho de noiva, un pouco convencional, un pouco de fantasía e bueno, pequenas pinceladas por aí. Que bueno, a min, nun minuto, que cambio me farías? A ver, bueno, a ti non precisas cambio, estás guapísima. Peineime así, deprisa, correndo. Estás perfecta. Bueno, pero qué guapas estades. Gracias, muchas gracias. Encantamos de oírte. La verdad que sí, bastante natural al final y muy bien. ¿Todo ese pelo es teu? Todo es mío. Madre mía, para peinar eso todos los días, ¿no? Da un poquito de trabajo, pero bueno, bien. Porque a mí dime que teño largo, pero la doteo nada, ¿eh? Bueno, mira. Bastante igual, ¿eh? No, tú tienes más pelo. Bueno, tú vas más tradicional, ¿no? Pero sí, yo sí. Bueno, yo es que para eso quisieron que llevara el pelo liso, como lo tengo muy largo y tal, para que se viera... A ver, vamos a hacer dar la vuelta para que se vea realmente. Vaya melena que tenemos. Qué cuidados ten que tener esa melena. Uf, la verdad es que no te voy a mentir porque soy un desastre, pero bueno, un poquito de mimo. Sí, ya. Bueno, en una gala no podía faltar estilo libre. No, claro que no. Bueno, ¿con qué nos ides deleitar hoy y con qué nos ides bailar? Vamos a bailar una coreografía de house y vamos a hacer un poco de vogue. Bueno, ¿por qué ides estar dirigidos? ¿Por Hugo? Por Hugo Alonso, la Academia de Danza Estilo Libre. ¿Tendes ganas de bailar? ¡Sí! Pues a darlo todo en el escenario, ¿eh? Eladio, gerente de Todo Cabello, eres el responsable de lo que hoy se monta aquí. Sí, perfectamente, para bien o para mal, somos los responsables de este evento. A ver, normalmente este tipo de eventos se realizan casi exclusivamente para profesionales, es decir, a lo largo del año en nuestra empresa pues, y en el sector pues damos formación, cursos, atelieres y galas. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que esta vez pensamos faltaba una patita del mundo de la peluquería y es el usuario final. Entonces, bueno, pues tuvimos la ocurrencia de que abrir lo que es un acto profesional, pues un poquito al público. Bueno, y aquí podrán ver tendencias, los colores que están de moda para ponernos en el pelo, más cortos, más largos. Bueno, a ver, normalmente estos eventos son más del estilo un poco fantasía, es decir, en la que los estilistas pues explotan su creatividad. Normalmente, si hacemos un símil parecido al tema de las grandes desfiles de moda, de ropa, que vemos que hay modelos que parece que eso no se los pone nadie, pero que bueno, al final eso crea tendencia, ¿no?
Dora, presidenta de Asociación Contra Cancro. Muy buenas, Dora. Muy buenas, buenísimas tardes. Bueno, hoy estamos en esta gala do Cabelo. Creo que tienen una pequeña aportación para Asociación do Cáncer, ¿no? Cuéntanos un poquito. Exactamente. Desconozco yo la cantidad, pero sea la que sea, nunca es pequeña, ¿eh? Nunca es pequeña porque, como digo yo, granito a granito se hace ahí un buen montante, así que nunca es pequeña. Pues, ¿qué te voy a decir? Pues nosotros agradecidísimos porque, ya sabes que todo lo que hacemos nosotros allí en la asociación es totalmente gratuito. Y bueno, pues precisamente necesitamos, para poder ofrecer nosotros todos estos servicios de forma gratuita, necesitamos eso, la cooperación de todos, empresas privadas, personas anónimas, todos ahí. Siempre topamos a alguien que está ahí para ayudar, para colaborar. Y la verdad que yo agradecemos muchísimo que en breve tenemos Gala do Cancro, sí, está ahí en marcha. Está ahí ya, nada, quedan, octubre, noviembre, diciembre, dos meses. Dos mesecitos. Ya estamos con un pe casi. Sí, además esa es una gala que, bueno, ya ha calado mucho y la verdad que la gente la espera porque ya está preguntando por ella. Aquí un montón de gente del mundo de la peluquería y aparte clientes da comienzo esta gala. Esperemos que disfrutéis. Yota Yoti es un evento internacional de la Organización Mundial del Movimiento Scout más grande del mundo. 150 países se conectaron a través de las ondas de radio. Veamos ahora al grupo urensano Ilex. Boquiñas, hoy acercámonos a esta asociación de radioaficionados de Ourense, porque por primera vez aquí Scouts van a reunir para participar en un evento Yota Yoti, que se celebra siempre la tercera semana de octubre y leva se celebrando desde el año 1957. Y no me lo perdáis. Scouts de 150 países van a comunicar hoy a través de las ondas y de internet. Cuéntenos un poquillo cómo funciona esto das ondas, da radiofrecuencia, cómo nos comunicamos con outros. Moi parecido a vos. Vos tamén aí ca televisión, ca radio. Nosotros, sí que como non sei un hobby, radioafición, pois comunicamos a través das ondas, que non sei se viste esa torre que está montada. Canto tempo levades aquí co club? Aquí levaremos uns 15 anos ou 17 dentro aquí do local este do concello, non? Pero como radioafición, algúns 40... Como vos xurde esa afición? Bueno, pois é unha afición como a do cazador, do pescantín, e a nosa, pois é unha afición que nos surge, a min surgiume, que non había teléfono móvil daquelas, e fixe un viaxe ca caravana, con meu cuñado, que íbamos ao Algarve, de Portugal. Entón, un policía municipal, precisamente do concello, dixo, me leva un talqui, unha anteniña, que sonou... Non vos podedes comunicar, claro. Exacto. Porque o meu cuñado quedaba atrás nun semáforo, en roxo, pasaba por diante e perdía, non? Entón, empezou a miña afición, daquiles tempos. Podedes vos comunicar con calquera parte, non? O mundo, exactamente. Están agora que acaba de salir unha estación de Charlitango, que é un sufijo de Portugal, está aí agora fendo contacto con nós, con calquer lado do mundo. Depende da propagación, que moitas veces está corta ou larga. A veces escoitas un tío da Coruña e non escoitas un argentino, e a veces escoitas o argentino e non escoitas aquí a península nosa de Ourense. Aitor, monitor dos Scouts, como se chama este grupo de Scouts? Este grupo Scout Ilex, 695 de Ourense. O único grupo de Scout de Ourense, laico. O resto de grupos pertencen a un Scout católico e este... Bueno, un dos grupos máis importantes de Ourense actualmente. Eu realmente non teño ni idea que fai un scout. En xera? De que tal? Bueno, pois un scout. Contanos un pouco. Claro, o momento scout é un momento educativo, fundamentalmente,
entón, o que facemos nós, bueno, os que os monitores somos todos voluntarios e voluntarias, intentamos dar unha educación integral aos rapaces dende o seu tempo libre, dende o ocio, dende o lecer, pois reunímonos todas as semanas, facemos actividades, facemos campamentos, pero sempre cun tinte educativo, poñendo moito énfasis na adquisición de responsabilidade, de autonomía personal, de valores e cuestións que nos parecen importantes. Si que facemos moita vida na natureza, moito contacto con a natureza, vida pois, fora do entorno, digamos, fácil, no? Do entorno urbano cómodo, e entón si que nos gusta salir cos rapaces e cos rapazas, xa dende moi pequeniños, porque temos nenos dende, aquí en Ourense, dende 8 anos ata os maiores que teñen 16. E nos gusta salir un pouco a eses entornos naturales, a ir á montaña, a estar acampados fora días, porque é tamén unha oportunidade de aprendizaxe de responsabilizarse das cousas, de salir adiante incluso nos momentos complicados, e unha oportunidade tamén para pues, pasalo moi ben, que tamén nos gusta. Jota significa Jamboree on the Air, Jamboree en el aire. Jamboree é un concepto scout que basicamente é unha reunión de todos os scouts do mundo, ¿no? Faise cada X anos presencialmente unha Jamboree que todos os scouts do mundo, bueno, todos os que poden ir, vaya, se reúnen nun sitio para un campamento conxuntamente. Claro, hai que tener en conta que hai scouts en todas as partes do mundo, é un movimento mundial. E o que é o Jota Joti é unha reunión tamén, pero digital ou a través de radio, ¿no? Entón, é verdade que a primeira vez que participamos, nos e estamos facendo un pouco unha primeira toma de contacto con, bueno, con este mundo da radioafición tamén, que non nos coñecíamos tampouco. Bueno, que tal esa experiencia de conectar con outra xente? Pues divertida, nunca había estado en la radio e me parece algo interesante, porque hablar con outros grupos sin tener que estar así es un nuevo método para conocer gente. Claro, pero pasa que se escoita un poquinho mal, ¿no? Que costa entenderlo. Sí, para esto necesitas bastante experiencia porque yo a la primera no entiendo. Temos que educar o oído con esto da radiofrecuencia. Sí. ¿Y esos códigos todos que decides? Pues la semana pasada nos mandaron a estudiar como un abecedario que nos ponía las letras y con eso es lo que nos conectamos. Erea y Sandra, ¿cuánto tiempo lleváis de scouts? 3 años o 2 y medio. ¿También? Sí, dos y medio. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de esto? Pues las actividades de los sábados, pero lo que más me gusta a mí son los campamentos. ¿Los campamentos que los hacéis normalmente en verano? En verano, en Semana Santa y en Navidad. ¡Oh, caray! ¿Cuántos, no? Sí. Bueno, ¿y qué actividades soléis hacer? Pues actividades relacionadas con los valores o no sé. ¿Animáis a más chicos que vengan, que se metan como scouts? Sí, si animamos a alguien, pues mejor, así el grupo es más grande. A ver, José Ángel, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué estoy escuchando? Alfa, Oscar 1, Juliet, Alfa Man. ¿Qué es eso? Pues mira, esto es un evento que se fae desde fae muchos años a nivel mundial. E é un indicativo de radioaficionado, un indicativo especial. Este indicativo especial está se poñendo o aire aquí desde o Radio Club de Ourense, de la Unión de Radioaficionados de Ourense, en colaboración con o noso concello e con este grupo de scouts que hai en Ourense. É dicir, cando decimos Alfa Oscar 1, Juliet, e conétase quen este tamén nese Alfa Oscar 1. Este é un indicativo especial que solicitamos a telecomunicacións para este evento mundial que hai hoxe en todo o mundo que consiste en poñer en contacto a través das estacións de radioaficionado aos grupos de scouts que hai por todo o mundo. Este tamén é unha referencia, unha idea que lle otorgaron a estes scouts de Ourense para poñer no aire e a través desta idea poden conseguir unha serie de premios e diplomas. Tenemos aquí a unos grupos de scouts, a unos chavales, e me gustaría que os dieran un saludo e se alguna das estaciones especiales que están por aí están acompañados tamén de scouts, sería bonito que pudieran contactar entre ellos. A ver, un momentito que le voy a pasar el cambio. Alfa Mike 7, Juliet Alfa Mike. Alfa Oscar 1, Juliet Alfa Mike. ¿Cómo se llama vuestro grupo scout? Juliana. En Granada. Alfa 1 Oscar Mike, despedimos a reportaxe, Boquiñas. Boquiñas, y nos vamos. Les recuerdo que todos los programas emitidos en el canal quedan colgados en la página web de Telemiño, www.telemiño.com. Hasta la semana que viene. Chao. Oh yeah.
after that. Oh.